Entrevista Venevisión. Líder en opinión. Por tu canal independiente, Venevisión. Continuamos en Entrevista Venevisión conversando con Gustavo Marcano. Él es alcalde de Lechería Estado Anzoátegui. Gracias por estar con nosotros. Muy buenos días. Buenos días, Adriana. Gracias. ¿Cómo amanece Lechería hoy? Mira, amanece en total tranquilidad. Nosotros hemos tenido más de 30 días de jornadas de protestas absolutamente pacíficas, y aquí yo quiero reivindicar lo que ha sido la actitud cívica, la actitud pacífica, no violenta, de todos nuestros vecinos, del movimiento estudiantil del estado de Anzoátegui. Hemos tenido, Andrina, más de 30 días, bueno, en donde nuestros estudiantes y vecinos están ejerciendo un derecho legítimo establecido en la Constitución Nacional, en donde no hemos tenido, gracias a Dios, de la Virgen del Valle, ningún hecho que lamentar, ninguna pérdida humana, ningún daño material que lamentar. Y gracias a, bueno, también a todo lo que ha sido el despliegue de seguridad en la ciudad, se ha podido llevar adelante todas estas protestas de la forma como lo establece nuestra Constitución Nacional. Cuando usted habla de la jornada de seguridad, ¿se refiere a la actuación de la Policía Municipal o a la actuación de los órganos del Estado? Porque entendemos que la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia, que está directamente enfocada en 6 municipios en todo el territorio nacional, abarca al municipio Lechería. ¿Por qué el Tribunal Supremo de Justicia hace esta sentencia en particular a Lechería? Y estaba precisamente revisando ayer un artículo que usted publicaba de oposición a esta sentencia, en el cual destacaba que no había en Lechería ninguna víctima que lamentar de manera fatal a raíz de estas jornadas de protesta. Sí, nosotros decíamos en el comunicado que publicamos el día de ayer que esta sentencia parte de premisas que no han sucedido en nuestra ciudad. La sentencia parte de que en nuestros municipios han habido asesinatos, que en nuestro municipio ha habido daños materiales a instituciones públicas, a instituciones privadas, que ha habido quema de vehículos. ¿Y el libre tránsito de los habitantes del municipio está garantizado? Es que tan cívicas y en el marco de la Constitución han sido las protestas que en su gran mayoría, las protestas que se han llevado adelante en Lechería Estado Anzoátegui, han permitido el libre tránsito. Han sido jornadas de protestas con mucha gente en la calle, con muchos ciudadanos ejerciendo un derecho legítimamente establecido en la Constitución Nacional y que no ha interrumpido el ejercicio de otros derechos. Y los únicos hechos irregulares que se han presentado, Andrina, y esto hay que precisarlo, es producto de la intervención de la Policía del Estado. Nosotros, los únicos heridos que hemos tenido en más de 30 días de jornadas de protesta han sido heridos de perdigón, cuando la Policía del Estado ha irrumpido en conjuntos residenciales privados, que sucedió y fue quizás el primer hecho irregular que tuvimos en la ciudad. Cuando la Policía del Estado irrumpió violentamente en la Universidad Santa María, en la Universidad de Oriente, que también produciendo algunos heridos de perdigón. Y cuando la Policía del Estado en Anzoátegui arremetió en contra de una manifestación pacífica que lo que estaba haciendo era rezar un rosario, imagínense ustedes, a las afueras de una avenida de la ciudad. ¿Ustedes tienen estas pruebas o las van a consignar ante la Fiscalía para que se inicien las investigaciones de rigor de estos excesos, de estos funcionarios que usted señala? Mira, las hemos consignado porque, como además lo planteamos el día de ayer, hemos consignado todas las denuncias ante la Fiscalía del Ministerio Público, hemos consignado todos los elementos, además de los videos. Nosotros hemos instalado cámaras de seguridad, Andrina, en diferentes puntos de la ciudad. Esas cámaras han registrado cómo la Policía del Estado de Anzoátegui es la única que ha producido hechos de violencia en la ciudad, y todos esos videos se han consignado en la Fiscalía del Ministerio Público. Por ello consideramos que esta sentencia del Tribunal Supremo de Justicia parte de premisas absolutamente falsas. Gracias a Dios de la Virgen del Valle, nosotros no hemos tenido ni pérdidas humanas ni daños materiales que lamentar en nuestra ciudad. Y en lo que nosotros, y frente a la sentencia, reafirmamos claramente, nosotros somos respetuosos de lo que es el derecho constitucional a la protesta cívica, a la protesta pacífica, y pareciera que la sentencia lo que busca es que nos convirtamos nosotros en violadores de la Constitución o violadores de lo que son nuestras competencias municipales, porque la sentencia pretende quizás acabar con lo que es la protesta cívica y la protesta pacífica, que es lo que se ha desarrollado en nuestra ciudad. Nuestra policía municipal, la orden que tiene es de reprimir a la delincuencia. Nuestra policía municipal nunca va a reprimir a nuestros vecinos
que no están cometiendo ningún tipo de delito. La única orden que yo he dado en Lechería es que la policía municipal tiene que combatir a la delincuencia y nunca a nuestros vecinos, que repito, lo único que están ejerciendo es un derecho establecido en la Constitución. Quisiera que habláramos acerca de la actividad que se va a llevar a cabo hoy, que es la conformación de la Asociación de Alcaldes de la Unidad. Cuando desde sectores del oficialismo se ha destacado que todos los focos de violencia que ha habido en el territorio nacional precisamente se corresponden a municipios donde gobiernan alcaldes de la oposición. Quisiera que nos diera un poco cuáles son las expectativas que tienen de la conformación de esta Asociación de Alcaldes de la Unidad. Sí, nosotros el día de hoy nos vamos a reunir los 76 alcaldes de la Unidad. Vamos a conformar la Asociación de Alcaldes de la Unidad Democrática un poco para, bueno, llevar adelante acciones frente a lo que es estos recursos que pareciera que buscan criminalizar el derecho a la protesta. Yo lo he dicho en el estado de Anzoátegui, y bueno, los dirigentes que hoy están en cargos de gobierno son dirigentes que fueron dirigentes estudiantiles, que hacían hechos mucho más graves de lo que están sucediendo hoy en el país. Les encantaba quemar caucho, les encantaba quemar autobuses, secuestraban unidades. Eso no está pasando en nuestra ciudad. Los ciudadanos lo que están y nuestros estudiantes lo que están ejerciendo es un derecho constitucional, y ahora pareciera que como estas personas están en cargos de gobierno, bueno, no les gusta la protesta cívica y la protesta pacífica. En el estado de Anzoátegui, además, en nuestra ciudad se llevó adelante una de las protestas que ha tenido mayor contundencia a nivel nacional y se dio en el marco de lo que fue la jornada de luto en los días de asueto de carnaval, un poco en reclamo a lo que era una pretensión de la gobernación del estado de Anzoátegui y de la celebración del carnaval en nuestra ciudad, cuando nosotros habíamos decretado el luto y vimos cómo, bueno, la protesta cívica, inteligente, pacífica, logró que nosotros no tuviésemos celebraciones, ni fiestas, ni tarimas en las playas, quizás lo que era la pretensión por parte de los organismos gubernamentales. Por ello, el llamado es que todos debemos respetar lo que es el derecho a la protesta en el marco de lo que establece nuestra Constitución. Y lo más importante, aquí se habla de diálogo, pero se sigue reprimiendo, se sigue persiguiendo. Vimos ayer un hecho de persecución en contra de la diputada María Corina Machado, cosa que es inaceptable, y lamentablemente el gobierno da muestras que no quiere un diálogo sincero en nuestra ciudad. Bueno, le damos las gracias a Gustavo Marcano, alcalde de Lechería, estado Anzoátegui, por haber estado con nosotros hoy en entrevista a Venevisión. Muchísimas gracias.